A ver, aquí estamos, ¿no? Buenas noches, gente. Bienvenidos una vez más. Está mi control, acá está, ¿no? Sale todo este Cristo, ¿no? Bienvenido. Aguántame, déjame ver dónde está el cargador de... ¿Dónde está? El control. Vale, pues. Bueno, no les cargo. Pues nadie te obliga a descargarlo. Solamente invito a las personas. Si quieren caerle bien, si no quieren, pues bien también. Y los comandos parece que no están funcionando. F. Bueno, 199 cartas de 226, ¿no? 8 medallas, tiempo juego, 9 horas. Ah, vale, aquí está la liga, ¿no? No sé si... Modificar mazo. ¿Me podría hacer una full lucha? Ver a la liga con una full lucha, ¿no? A ver. A ver si paso me sale. Puede terminar mal. Vale, ¿qué le meto? Industrio. Diglett. Macha. Graveler, Olinx, Cubone, Marowak, Himmolin, sí, Himmochan, sí, todo el rato. Rhyhorn, Rider, Kabuto, Kabuto, Saradafiel. No, está bien. Ahí. A ver, un incoloro, ¿no? Claferry, Jigglypuff, Wigglytuff, Persian, Dodo. Tengo Kangaskhan, ¿no? ¿Podemos meter otro Kangaskhan? Para los memes nomás. Dratini, Dragonair. No. Vale, vamos a ver primero el tema de la energía. Yo creo que una 26 energía está bien, ¿no? Vale, la energía en color, claro. Profesor, chica, intercambiar Pokémon, recuperación de energía, porque energía, porque energía no me sirve ya. Superquita, energía, cambio. Cambio podría ser útil. Búsqueda por computadora, cuartos. Ah, chute, tengo que estar cartado, no me he fijado. Avisen. Golpe de viento, sí que golpe de viento me encanta. A ver, reciclaje, vale. Tengo mucho. 23 Pokémon, ¿no? Bueno, creo que sí son muchos, ¿no? Tenemos Himmochan, 3 Himmochan, 2 Himmolli. Tendría que quitar uno de estos, ¿no? Podría quitar... Vamos a quitar el... un... Kangaskhan. Dos puede que sea mucho. Tendría que quitar qué cosa, una energía o un entrenador. Solito, cordial con bolsito, ¿cómo estás? Solito, qué bien. Buenas noches. Pues bien, bien, ¿y tú? Ah, sin cambio nomás. Vale, me hizo un mazo. Full, full, full. Luchamos, a ver cómo nos va en la liga. Tengo solamente un mazo, así que puede terminar mala. Igor dice: ganador de 8 medallas maestras, entra en la fase de duelo. Sin embargo, ten en cuenta que no podrá retroceder. ¿Entrar en la fase de duelo? Sí. En ese caso, entra en la fase de duelo. Me envió al panteón Pokémon. Soy Igor, el líder de los grandes maestros, y esta es la gran maestra Greta, la reina del fuego. El gran maestro del relámpago, Sergio el Trueno.
el gran maestro de hielo, Jaime el Caballeroso. Somos los cuatro grandes maestros y protegeremos las cartas de los Pokémon legendarios. Si nos vence a todos, ganarás el derecho a heredar las cartas de los Pokémon legendarios. Green, ocupa tu lugar en la mesa. Tu primer rival será Greta. Ejen, yo Greta, la reina del fuego, seré tu primera rival, a ver si logras vencerme. Podemos poseer premios. Ejen, vamos allá. Ok. Todo bien pues, qué bueno. Gran maestra Greta, mazo Molter legendario, justo. Bueno, tengo más Pokémon básico, puede que me derroten de una vez aquí. Qué machán. Me vale la pena ponerle energía porque lo dejo a 20 y que Monchamp remata de una. Diglett fue eliminado, está bien. Vamos, que Monchamp. Puñetazo. Para su casa, ¿no? Matchup. Bullpix. Si sale cara, se confundió, ¿no? ¡Ah, la vez que me confundió! Está malo, muy malo. Bill. Muy bien. Podríamos parar a Gimbolí, ¿no? Sale cara, le pego 20, no, le pegué 20 a mí mismo. La mala suerte. Macho que a la bestia, mejor me armo el macho para tener macho, ¿no? Uy. Creo que me conviene no atacar, ¿no? Otro macho que. Evolucionamos, perfecto. Vale, quedamos 10 de vida. Me voy a jugar el tiro. Evolucionamos a Machamp. Por si sale cara, robo 8 cartas, sale sí o robo una. Vamos por. No manches. Bueno, bueno. Bueno, me confundió, pero no pasa nada porque. Está presupuestado que matará. Vamos, Machamp. Eres. Movimiento sísmico, 60, ¿no? Otro Bullpix. Si sale 6, si me confunde, me puede arruinar la carrera. Si sale cara y. Ay, me quito energía, vale. No pasa nada. Voy a unir energía a otro Pokémon, vale. Messi.
Movimiento sísmico, perfecto. Vale, no pasa nada. Growlithe no hizo nada. Podría empezar a cargar a Himmeline por si acaso llegara a necesitarse, ¿no? No, dos premios más, dos premios más. Uy, no tiene energía. Estoy rompiéndola con Machamp, ¿no? No, hombre, loco. Por un momento sísmico para su casa, ¿o? Primer entrenador de la élite derrotado. Vicio. Y pues, me has derrotado. Me sorprende que hayas llegado. Que hayas conseguido llegar hasta aquí. O sea, no me sorprende, ¿no? Tu próximo rival te está esperando. Sergio. Yo, Sergio, el trueno será tu próxima. ¿Quieres la carta de los Pokémon legendarios? Pues tendrás que vencerme primero. ¿Está listo Tomás Sobrín? ¿Prepararse para el duelo? No. Muy bien, ¿cómo es el duelo? Hirvio. Gran maestro Sergio, Mazo Zapdos legendario. Macho. Uy. ¿La tabla baja? 40, ¿no? Si me sale, si le, no me paraliza, la hago. Bien, bien, bien. Bien. Machamp. Por si acaso le voy a poner una más. Y derrotamos al Ixtus. Una poción. Ay, que me hubiera gustado tener un Power Plus, ¿no? Busca por computadora, un despertamos Dodrio y un Dustrio. Y buscamos a Machoke, ¿no? Uy, ojito. Y le hacemos golpe karate, ¿no? Y por como tiene habilidad. 80, ¿o? ¿No? Tu casa de una. Uy, Macha. Bueno, yo lo tenía, ¿no? Pero. Uy, uy, uy. No, hombre, ese güey me pegó 10. Y movimiento sísmico. Ta, 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 ta. Ahí está, pues, derrotado al segundo de la liga, ¿no? El nombre. Easy. Easy. Has ganado, es el mejor. Es tan hábil que te. Aparece las cartas de los Pokémon legendarios. Muy bien, Green. Tu próximo rival es Jaime. Yo, Jaime, soy tu tercer rival y no podrás ganarme con mi espléndido mazo. Adelante, déjame quitarlo de muerte. ¿Tienes preparado tu mazo? Vamos a guardar. ¿Preparado? Sí. Empieza el duelo. Gran maestro Jaime. Este es el de agua, ¿no? Me parece que trae los lapras y cosas así. Ah, yo. Me retiro. Y creo que mancha, ¿no? Puñetazo, 40. Creo que este tipo tiene la estrategia del levante, ¿no?
Bueno, puñetazo y para la casa, ¿no? Derrotadísimo. Uy, el Dodrio, vale, Messi. Ay, Articuno, lo Articuno va a ser molestia porque tienen resistencia a lucha, ¿no? No manches, me paraliza, ¿no? Uy, ¿qué hago? Creo que lo mejor sería preparar a Dodrio nomás. ¿50, no? Me pega mis Pokémon, ¿no? La cuestión. Oh, Dorio, enseñale quién manda. Me pega 50, ¿no? Tengo un poder fluye en la búsqueda por computadora. Uy, Articuno, ¿qué hace Articuno? Cuando pones Articuno en juego durante un turno, echa una moneda cara o cruz. Si sale cara, pone una defensa para estar paralizada. A la bestia, ¿no? Si sale cara, bien, no, nada, paralizó. Uy, descartó su mano. Capaz que haga el levante y vuelva a subir Articuno, ¿no? Ah, lo hizo, ¿no? Levante en Articuno. Y volvió a bajar Articuno. Otra monedita, ¿no? Uy, ojalá que salga así ahora sí. Bien, bien. No creo que tenga otro entrenador, ¿no? Bien, 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 bien. Bendito Seal. Bueno, ahí ya tiene otro. Ah, bueno, Articuno que acaba de bajar, ¿no? ¿Y a quién preparo? Tampoco que tenga muchas opciones. Podría preparar el Diglett y tener el Dugtrio. Bien. Vale, se roto. Entra macho. Mientras que vaya haciendo daño nomás. Uy, Gemoldi igual es buena opción, pero... ¿El siguiente turno si no me derrota? Lo podría derrotar, ¿no? Comprar el Fork igual. Está preparando un Seal, qué raro. Power Plus y mandamos a Jiménez a su casa, ¿no? Me tiró el otro skill. Me ha evolucionado este, yo creo. Dugon. Rayo Racing. Cuenta la bestia, ¿no? Cosa que sí pega, ¿no? Es... 6, 7, 8, 80 de vida, pensé que pedía 70, ¿no? Ay, eso sí puede ser un problema, ¿no? Buscaba por computadora, pero ¿qué busco? No sabría. Levante. Bueno, los Articuno, pues si me lo paraliza. Si sale. Se paraliza ahora, pues no pasa nada, ¿no? Ah, no me. Ay, no me lo jugó ahora. Uy,
70, ¿no? Pues se me paraliza. Si me baja y me paraliza, me destruyó. Bien. Vamos, que este ataque, pues... no es lo mejor que me podría pasar, ¿no? A ver, haré juego al rival. Esto no me tiene energía. Vale, busquemos algo. Sabéis que si tengo Prostroke, Prostroke nomás. Nomás una nueva. ¿Qué manchan? Tengo que asegurarlo. En caso que me derroten. ¡Ay, la jodí, ¿no? Era... ¡ay, yo me emocioné! No importa, no importa. Ya sacó su legendario, creo. Bueno, ese legendario no puede atacar, ¿no? Terremoto, 40. Estoy preparando el Articuno. Ese Articuno va a llegar y me va a pegar 50, ¿no? Nombre de 3 minutos. Gracias por avisar. De hecho, se avisé. Saludito, Diego. Ay, ¿qué hago? Bueno, tiene ese Articuno. Ese Articuno me va a pegar 50 de una, ¿o? Más instalar el juego. No sé qué hacer, ¿no? Jugador, si sale cara, lo chacarta, vamos. Uy, salió cara. ¿Están llenados? No. Qué peino más diré. Chimolín. Diglett. A Chimolín. No sé si será lo mejor, pero... bueno, listo. Piensa, Green, piensa, ¿qué hago? Comprobar área de juego del rival. Tiene un dito, pero te quedan 50 de vida, ¿no? Si lo derroto, pues 20, le pego 20. Uy, en volar si la hago, ¿no? Esto va a ser una jugada de aquí ya. Me va a entrar directo a derrotar de una con Articuno. Ay, robó su quinto premio, le queda uno. A mi igual me queda uno. Qué molly. Loco, tengo una estrategia. Si funciona. Wow. Tengo solo una oportunidad. Patada de largue. Patada de largue hace 20 puntos de daño a un Pokémon de la banca de él. Le pegamos al Dito. Y quedan 20. Si no me derrota y no lo levanta,
Te hago. Ay, yo veo 50 ideas, Toby Mac, ¿no? Uy, papá, la que se te vino, papá. Patada de largue. Le pegamos otro veintadito. Y lo mandamos a dormir, ¿no? Y como era mi último premio, pues nada, he ganado el duelo. ¡Wow! ¡Qué duelo más cerrado! ¡Qué duelo más cerrado! Ganaste el duelo con Jaime. No puedo creer que haya podido perder con mi espléndido mazo. Aunque me duela pensarlo, me parece que tú eres mejor que yo. Muy bien. Y ahora la prueba final. Igor dice, una partida espectacular. Yo, Igor, seré tu próximo rival. Este es tu último duelo. Demuéstrame lo que vales. ¿Está listo tu mazo, Grimm? Vamos a guardar. Sin comandos, grande Grimm, pues los comandos no dependen de mí. Y una página externa. Pero bueno, luchemos, ¿no? Uy. Matchup, Diglett, Kangaskhan. No sé si. Bueno, pues Diglett. Diglett me sirve porque veo que tiene y lo puedo cambiar, ¿no? Uy, también tiene un Kangaskhan, ¿no? ¿Qué hago? Podría tirar a ver, comprobar áreas por rival. Tiene dos Dratini. Uy, uy. Tengo un Ductrio, pero no tengo energía. Oh, si tuviera energía, podría quedarme con Diglett. Voy a sacar a Hitmonchan. Le ponemos energía a Hitmonchan, lo retiramos al Diglett. Y tiramos a Hitmonchan a luchar. Vamos, puñetazo. 40. Tampoco es Felipe, tampoco, ¿no? Pero necesito que me salga una energía lucha el siguiente turno, sí o sí. Otro puñetazo. Lo dejamos 10 en Kangaskhan. Lapras. Bien, otra energía. Golpe especial 80, ¿no? Por si acaso, para que no hubiera duda. Bien, no me confundió. Perfecto. Ay, ay, ay. Esta batalla será legendaria, ¿eh? Golpe ser 40 más. ¿Y cuánto vive el Lapras? 80. Uy, está un golpe más de morir, ¿no? Güey, que si sale sello. Por favor, que salga sello. Nada más te pido. Nada más te digo, no quiero estar confundido. No manches, le salió cara. ¿Sí me amas? Voy. Ay, ahora tengo que tirar moneda cada vez que quiero atacar, ¿no? A ver, vamos por favor, golpe especial, dame cara. Bien, 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 bien. Para tu casa, Lapra. Uy, me tiró un Dratini. Lo voy a evolucionar, yo creo. No, no me lo evolucionó. ¿No? Uy, 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 papá, lo que estoy armando acá en la banca no tiene nombre. Lo único malo es que. Ay, me gustaría. No estuviera confundido, pero. No tengo cambio en el mazo. Si sale cara, lo derroto. Vamos, por favor.
¡No manches! ¿Es la pelea final de la liga? Sí, se supone que sí. Bueno, no sé si sigue tanto la... Lo podría curar o no. Pero prefiero que lo derroten, la verdad. No manches, loco. Tengo re mala suerte, ¿no? Wey. Tendría que lo evolucionado porque Diglett tiene 30 HP nomás. Imagínate que lo evolucione este turno. Si lo evoluciona me derrota y ya no, con Kangaskhan no hago nada. Ah, la vía es una, la vía es una. Uy, este destructor me pegó 10 nomás. Vamos. Tú es mío. Cuchillada. 40 y lo mandamos a mimir ese Dratini. Uy, tiene otro Dratini, qué tierno. Y no tiene más Pokémon. No, hombre, güey. Qué tierno. ¿Gané? ¿He ganado? No, hombre, loco. Una máquina, loco, una máquina. Así le ganamos al último de la Liga Pokémon, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Hasta yo, el mismo Igor, he sido derrotado. ¡Fantástico! Esto es fantástico. Enhorabuena, Grim. Ha demostrado que te mereces heredar las cartas de los Pokémon legendarios, pero... ¿Pero? Tenemos un problema. Hay otro jugador que nos ha derrotado y debería jugar contra él. ¿Ronaldo? Sí, es verdad, soy yo, Ronaldo. Y ya he heredado las cartas de los Pokémon legendarios. No, Ronaldo, eso no es posible. También él se ha ganado el derecho a heredar las cartas de los Pokémon legendarios. Ronaldo, Green, tenéis que jugar para saber quién heredará las cartas de los Pokémon legendarios. Eso dice las reglas. Muy bien, Igor. ¿Está listo, Tomaso Green? Vale, pues nada. Batalla final contra mi rival, ¿no? Ahí se viene lo bueno. ¿Prepararse para el duelo? Nah. Empezamos nomás. Pokémon legendario me pertenece. Te la voy a mostrar, dice, güey. Tranquilo, muchacho. Soy yo. Macho. Dijimosle. Macho. Ay, ¿por qué sé yo? Un Dratini, qué tierno. Bueno, ha salido cara, a ver si yo... Tengo... Uy, tengo Diglett de nuevo, ojito. Se la armo de nuevo, se la armo. Este destructor que me pega 10. Nomás 5 pillo. Voy a empezar a preparar mi Diglett. Ese Dúctrigo. Te va a venir a entrar el polvo. Uy, un Eevee. No tiene más Pokémon. No, hombre, el güey fue Pokémon y... ¿O no? Aguántate. Según yo, si lo retiro, le tiro a Diglett, le meto bufetada de barro, tiene debilidad lucha, le pego el doble, ¿no? Y gano, porque no tengo Pokémon. ¡No, hombre, loco! Isipicio. Ahí está, pues, loco. Ronaldo dice, ¡no! ¿Cómo he podido perder? Lo siento, las cartas de los Pokémon legendarios eligen a Green. Las cartas de Pokémon legendarios desaparecieron del mazo de Ronaldo. No, mis cartas de los Pokémon legendarios. No. Puro pipi, güey. Enhorabuena, Green. Eres un auténtico maestro. Y te mereces heredar las cartas de los Pokémon legendarios. Las legendarias cartas
te aceptan como maestro. Avanzan hasta el Hall del Honor y recibirán las cartas legendarias. Ojito. Las 4 cartas de Pokémon legendario flotan y brillan en el aire. Green ganó una carta de Moltres. Ojito. Ena. Está bien. Y... uy, la Articuno también se une. Es Tilín. El Zapdos, ¿no? ¿Qué hace el Zapdos? No me acuerdo. O sea, Drayta un Pokémon, ¿no? Ah, el Dragonite también era el legendario. ¿Qué hace el Dragonite? Cuando pones a Dragonite Hawk, quita 2 puntos de daño de cada uno de tus Pokémon. A la bestia. Las cartas de los Pokémon legendarios te hablan. A ti, que nos has heredado, gran maestro de las cartas. Maestro, nuestro maestro debe saber que heredar no te convierte en un maestro de las cartas Pokémon. Un verdadero maestro de cartas Pokémon es capaz de usar las capacidades de las diferentes cartas y es tan valiente como para jugar contra fuertes rivales. Pero lo más importante es su amor por Pokémon Trading Card. Gane o pierda, acaba de empezar un nuevo viaje. Ahí está, pues. GG. Hemos derrotado la Liga Pokémon. ¿En cuánto? Menos de 40 minutos. Loco. ¿Qué habilidad, señora? ¿Qué habilidad, señora? ¿Ganaste champazo? Nel. Pam, 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 pam. Qué bonito lo bonito, ¿no? Qué bonito lo bonito. Oye, sí me acuerdo de haber ido ahí. ¿Qué era eso? No me acuerdo. Eso era post-game. La Challenge Cup. Ah, aquí creo que por ganar la Challenge Cup me daban cartas de premio, ¿no? Evolución. Pam 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 pam. Tu 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 tu. Siempre quise jugar el Pokémon Trading Card Game 2, pero nunca llegó acá en
O sea, lo sacaron solamente en Japón. ¿203 cartas, no? ¿Y ahora? El viejo me dirá algo. No era buena Green. He oído decir que ha heredado las cartas de los juegos legendarios. La fuerza de un mazo no depende de una sola carta, sino de tu habilidad para usar esa carta. El poder de las cartas del juego legendario depende de ti. Debes convertirte en un hábil maestro de cartas. Uy, un sobrecito. Victory Bell. Tanta calabaza. Un Vaeplon. Ahí. ¿Y aquí nos viene? Un Nightos. Pam 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 pam. Voy a buscar al güey del Nakuni, algo así. Quería estar en alguno de los gimnasios, ¿no? Espérate, quiero hacer algo. No, tengo que agregar un Pokémon básico, ¿no? Pidgey. Modificar mazo. Bajar un creo mazo por energía. Ah, claro, ¿no? Modificar mazo. No meter las cuatro energía. Uy, tengo tres, ¿no? ¿Dónde está el entrenador? Ya no cambió el mazo. Perfecto. Que hay un güey que pide energía, ¿no? Pero no acuerdo cuál es este, ¿no? No, no, no eres tú. ¿De qué gimnasio habrá sido Lumen? ¿Club Ciencia? Sí, había hablado con él ya. ¿El fuego? Joven este Nakuni, ¿no? ¿Cómo se llama? Imakuni. ¿Quién eres tú? ¿Quién yo? No sé quién soy. Soy la superestrella del musical Imakuni. Yo cantaré el Poké Rap, tú baila. Ok, luchamos contra este wey. Este wey tiene una carta re rara, ¿no? Y puede que no la dé. ¿Dodo?
Sí. Yo creo que lo mejor sería armar este acá en Cascan, ¿no? Y lo atacamos con recobrar y robamos una cartita, no está mal. Bueno, esa carta no sé para qué, pero... seguida. Nomás lo confundió de gratis. Recobramos y robamos otra cartita. ¿Y ahora cuál es el objetivo? Quiero ver si consigo algunas cartas promocionales. Quiero ir a ver una copita que es como post game, pero es como relleno en realidad porque no tiene ninguna gracia. Creo que me dan carta promocional ahí, creo. De hecho, este tipo cuando lo derrotas, no hombre, güey, me puede dar 4 sobres o me da su carta especial. Si me da su carta especial estaría bastante bien. 2 cargas y lo derrotamos, ¿no? Nomás que este güey es re malo, no tiene nada que ver con lo otro de la liga ni la gimnasia ni nada. ¿Profeta de porro? Sí, yo mala suerte también. Niño cometa, 3 caritas. Doco, ¿qué onda la cara, oh? No lo había notado, ese entrenador se parece a ti. Nel. Nelísimo. Nunca nadie, ¿no? Doco, ¿qué onda mi sello? Mira, empezar en por ese sello. Ahí está, ¿no? Pero mira, este tipo nunca ha hecho nada. Tiene un mazo re desequilibrado. Ay, qué mala suerte. Que a una carita derrotarlo. Uy, roba chocarte. Lo usó su carta y lo confundió el mismo. Su Pokémon pues, está confundido. Grande. Un Golduck. Uy, eso sí. Está más interesante, pero el Golduck no tiene ni energía, ¿no? Me paralizó, pero no me hace daño porque tengo resistencia. Ah, no, pero no es psíquico, ¿no? Es de agua. ¿Qué pensaba, Woody? Este güey no me está alargando la batalla. Al final me está rotando a pura parálisis. ¡Loco! 3 caras y ya. No puedo atacarlo porque está paralizado todo el rato. Lo que no sabe es la que se le va a venir. Oh, pero tengo Machamp. Impactado. Bueno, se me quitará la parálisis.
Loco, cuatro caras seguían. Ay, yo quiero derrotarlo, por favor. Wey, cinco caras seguido. Me está haciendo la batalla suya. Ay, qué fe. Aguánteme. ¿Arreglo? Un Machamp. Messi. Voy, tengo Dustrio, tengo Machamp, loco, tengo la banca, ríes. Fuerte, ¿no? ¡Wey! ¿Qué onda? ¿Siete caras? No, seis caras. Seis caras seguidas, ¿no? No podía atacarle una vez. Ya basta, Freezer. Güey, ni los entrenadores de la liga me hicieron tanta pelea, ¿no? Por fin le salió una sella, un sello, mira. Después de seis caras seguías, un sello. Era una poción nomás, yo lo... Tengo otra más, otra poción. Me quité. Ya puño cohete. Uno. Si me salen cuatro caras. Ah, bueno. Quedan 10, ¿no? Perfecto, no tiene carta en la mano, así que mejor todavía. Cabeza chorlito, ah, vamos a ver cuánto haré daño al logro. Ok. ¡Wey! Que me deje paralizar. Lo dan clat. Uf. Tengo a full, ¿no? ¿Sello? Bien. De primera vuelta tengo que pasarle un montón de cara. ¿Dos caras más? ¿Dos caras más? ¡No, hombre! ¡Wey! ¿Qué onda mis dados? ¡Puro sello! Y a él puras caras. Ya basta, Freezer. ¿Sello? No, oh, creo. Eso no, no puedo atacar. Me va a ganar a puro paralizado. Ah, la bestia. No puedo hacer nada. ¿Te amo? Ah. Nada, no, otra cara más. O sea que su estrategia está sirviendo. ¡Y me derrota! ¡Y me derrota! Alza de que me ha encimado. Ya le tiramos una cuchilla, le pegamos 40, ¿no? Y lo mandamos a mimir. Un himno es peligroso. ¿Cuánto vive Himno? O sea, vive 60, 90, ¿no? ¿Y cuánto pega? 30. Y le hace 10 a un Pokémon de mi banco. Terremoto nomás, YOLO. 70 le pegó, pero le pegó 10 a todo el Pokémon de la banca. Ay, yo. Otros 30 y rompí más dodo. La cuchillada y adiós, Himno. Un eslogro ahora, a ver qué logro, cuánto vive. No, hombre, logro con 10 de vida. Si sale, pues está paralizado.
Ah, pero me derrota, ¿no? Me paraliza, pero me derrota ya. Está bien. En mi caso, un solo premio. Y él está en 10 de vida, así que. Ven, macham. Enséñale quién manda. Movimiento sísmico. 60, ¿no? Pa. Y ahí estamos. Te duelo se alargó 3 años. Lo derrotamos. Oye, eres bastante bueno. Te daré esto. Te sobre si no dices a nadie que perdió, ¿vale? Ah, mira los sobres, pucha, yo quería. Lo otro. En las cartas y en el baile, el secreto está en el ritmo y en el sentimiento. Qué bonito, a lo mejor me convierto en poeta. Vale, pues nada. El hall del desafío, ¿cierto? Aquí se desarrolla una copita. Guardamos, sí. La última copa de desafío fue genial, y el premio también. Las copas de desafío son las mejores, me pregunto cuándo será la próxima. ¿No hay ninguna hora? No, hombre, el güey. Quería participar en esto, pero no sé cómo ver para que se arme esta cosa. Ah, quiero luchar contra este wey, quiero ver que, si pasa algo nomás. Si no puedo hacer más cosas, pues ya. F con el jueguito. Porque no sé cómo invocar la super batalla. Uy, yo creo. Acabar. Pim. Ah, yo. No importa, igual tengo chance. Creo que con 4 chances me hacía doble filo y me pega 80, ¿no? Y ocurre que. Qué horrible ocurre que. Bill. No, no es que. Bufeta barro 60, ¿no? Vamos, Ducho. Enseña quién manda. Cuchillada. Preparar otro Pokémon por si me tira chance y me derrota el tiro de una, ¿no? Ah, terremoto nomás, yo lo. Ah, no te. Ah, verá que le puse la al otro wey. La jodí, ¿no? Ya no importa. La regalé un turno. Ya, y para tu casa ese Growly. Y
Tengo un terremoto nomás, yo lo retomo de una. 140. Y 10 daño a los Pokémon de Maca. ¿Va a confiar en Okuruki? Ay, yo sí confío. Bakmur. Bien, ¿no? Le ponemos energía por si acaso. Y cuchillada, chance, y la mandamos por su... Ah, su casa. Bakmur no tiene energía, así que... pierde. LOL. No tiene energía. Bueno, terremoto nomás. Un golpe de viento. Me ha servido hace 3 horas, pero está bien. Ha sido un duelo estupendo. Te voy a dar esto. Aerodáctil. Un Vaporeon. No responde al tipo de account. Seguro que él me da la energía. No. Pues creo que F nomás. Quería atacar el directo, así que no, cuando tengo nada más que hacer. ¿Quién eres tú? Me parece increíble que haya podido perder, pero ahora logro lo entiendo. Lo más divertido del juego de Pokémon Trading Card Game no es quien gana o pierde. No conseguiré dar las cartas a los Pokémon legendarios, pero lo más importante para mí era... Porque lo más importante para mí era ganar. Pero ahora lo entiendo. Lo más importante es amar cada una de las cartas, usar todas las cartas para construir diferentes tipos de mazos y jugar contra diferentes personas. Así que, Green, ¿quieres volver a jugar conmigo con todo tipo de mazos? Seguro que esta vez te gano. No, es que no tengo Play el laboratorio, el... ¿Qué es el laboratorio? No sé, estos tipos tienen cartas de laboratorio. ¿No dejo un puro champazo? Net. O
Oigo. Vos el jugador. Mezclo mi mano en el mazo, si se le cae robo tu carta, se le sigue roba una. Uy, robé 8. Puede haber terminado mal. Pero hay que confiar el corazón de las cartas. Qué mucho. Recobrar, robamos una carta. LOL, no me extraño. Este ataque, si tienes suerte, puede derrotar a lo que sea. El ataque del Geodude hace 10 por cada cara que le salga, hasta que le salga un asillo. Y multiplica cada cara por 10. No sé si puede elegir a este güey o no. ¿Sello? Eso. Pero mucha suerte, ¿no? Me pega 40, güey. Se me ha olvidado ese detalle, ¿no? Tengo debilidad. Pero no lo voy a armar nada. Si hubiera Dodrio sería espectacular, pero no lo tengo. Uy, doble energía en cólera, ¿no? Uy, sello. Le voy a poner la doble a el Kangaskhan y voy a atacar, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Puño cometa. Pedite por cada cara. Roconeta. Si sale una cara más, lo derroto. ¿Una más? Nada, no, pinche vida. No me extraño él. Pide. Digle, Himonchan. Yo tengo un duplo, ojito. Oro 40 más. Y para su casa, ayudo. Vamos con yo cometa. Cara. 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 Nah. La suerte no es lo mío. No es lo mío. No, hombre, ese wey. Lo podría retirar. A ver, tirar nomás. Me metemos a dos, creo. Ganamos de una, ¿no? Cuchillada y 80, ¿no? Para su casa. ¿Tendrá sobre el laboratorio este wey? No, policía. No es lo que ando buscando. No es lo que era. Bueno, era poco superficie que salen las cartas nomás, pero la probabilidad es muy baja y tendría que repetir su duelo 100 veces. Lo que me interesaba era participar acá, pero la challenge es cada cierto tiempo nomás, no es a cada rato. A ver, voy a guardar. Vamos a reiniciar. A ver si se activa. No, no se activa. Tendría que estar más rato jugando para que se active la copa, ¿no? Le voy a hacer un trampeo sin hacer nada de eso. Pero bueno, pues nada. Yo creo que voy a dejar el stream hasta acá. Ya hice mi objetivo del día, que era...
ganar la liga. ¿Y ya? Pues nada. Ahora simplemente puedo repetir los mismos duelos de antes. Y si algún momento se activa, puedo participar en el hall del desafío. Pero también es como XD. Me dieron un Pikachu promocional. Yo tenía ese Pikachu. Yo tenía esa carta de Pikachu promocional. Wey, yo tenía esa carta, ¿no? Una hora de stream, pues es lo que hay, pues. No da para más el estrés, sorry. Así que pues nada, gente. Vamos que les tenga hasta acá. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima ocasión. Se cuidan y pues nada. Gracias por haber disfrutado de Pokémon Trading Card Games para Game Boy Color. Fue bonito, me gustó. Así que chaito nuevo, Diego. Cuídate, gracias por acompañarnos. Bye.